Isla Negra es una pequeña aldea en la costa de Chile Central. Los habitantes de Isla Negra son gente humilde cuyas duras vidas aún se rigen por los cambios de estación y los caprichos del mar. Los aldeanos se ganan la vida con sus manos, algunos de ellos en el pueblo. Otros saliendo a luchar contra empinadas olas y peligrosas corrientes. A veces, esta batalla se libra entre las rocas donde abundan los erizos y otros frutos marinos. A pocas millas, otros aldeanos viven del cultivo de pequeños predios. Isla Negra forma parte de una cadena de pueblitos que se reparten por esta escarpada costa. Unas 100 millas al interior está Santiago, la capital de Chile, una bulliciosa ciudad con 5 millones de habitantes. En el verano, miles de residentes de Santiago escapan del calor y del ruido de la ciudad y se dirigen a estas somnolientas aldeas, transformándolas por unos meses en balnearios. Pocos veraneantes eligen Isla Negra. Los aleja su playa rocosa y sus salvajes olas. Pero hay quien se atreve a venir. Artistas y poetas, atraídos por este salvaje litoral, han construido aquí sus casas. Para ellos, Isla Negra es un lugar mágico y misterioso. Aquella magia enhebra esta historia. La historia de un grupo de simples mujeres campesinas, quienes por años han plasmado imágenes de sus vidas y sueños sobre telas de lana mágica. Cromáticas artesanas de la lana, paisajistas intuitivas de la vida, isleñas recolectadas. Manuela Pérez, una habitante de Isla Negra, desciende de una larga línea de familias campesinas quienes por generaciones se han ganado la vida cosechando los frutos de la tierra y del mar. Todos los días, Manuela deja su cabaña en el pueblo y camina hasta el hogar de un veraneante a quien le cuida la casa. Hace algunos años, Manuela también tuvo a su cuidado la casa del poeta chileno, premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, quien vivió aquí y dio fama al lugar. Neruda nombró el lugar Isla Negra, inspirándose en esta oscura roca que se asoma de la espuma. Manuela apenas sabe leer y escribir, pero ella también ha dado fama a Isla Negra. Su arte ingenuo ha sido aclamado por la crítica internacional. Esto es algo asombroso, pero queda aún más que contar. En este pueblito de 500 personas, 50 otras mujeres poseen igual talento y fama que Manuela. Tapices como estos, apuntados en lana y que muestran escenas de la vida diaria de estas mujeres, se han exhibido en museos en Latinoamérica, Europa, Japón y los Estados Unidos. Cromáticas artesanas de la lana, paisajistas intuitivas de la vida, isleñas recolectoras del color, que hacen la vida como hacen su labor. Clava la aguja, tira la hebra, bordadora de Isla Negra. Clava la aguja en la blanca tela, borda colores con los que sueñan. Siembra puntada sobre la falda, mientras te cae el sol en la espalda. Borda la tierra, borda la mar, para ganarte tu honrado pan. Doña Leonor trae lana y esperanza, porque estas manos morenas no descansan. Tardes de otoño, tardes de invierno, bordan futuro, bordan recuerdos. Clava la aguja, tira la hebra, bordadoras de Isla Negra. Siempre apuntada sobre la falda, mientras te cae el sol en la espalda.
tierra, bordan la mar, para ganarte tu honrado pan. Desde que comenzó nuestra historia, hace más de dos décadas, muchas cosas han cambiado en Isla Negra, menos una. La sobrevivencia sigue siendo una dura tarea para la mayoría de sus habitantes. Francisca y Anca y sus parientes viven en un pequeño villorrio construido sobre la rocosa playa del lugar. Los Yancas son mariscadores. En el invierno, cuando escasean los mariscos, las familias apenas logran subsistir. En el pueblo, para Narcisa Catalán, la vida tampoco es fácil. El esposo de Narcisa es albañil. Cuando parten los turistas, muchas veces él y otros del pueblo se quedan sin trabajo. Por generaciones, en el verano, Narcisa y otras mujeres del pueblo sirvieron de cocineras y lavanderas para mantenerse durante el invierno. Pero hace 25 años, algo cambió. Leonor, sobrino de Vera, esposa de un médico veraneante, decidió ayudar a las mujeres a mejorar su condición de vida. Yo llevaba 40 años yendo con mi familia a pasar el verano a Isla Negra. Y ahí conocí bien a las mujeres. Iba a la escuela a hacerles clase de economía doméstica, muy económica. Y me di cuenta que necesitaban otra ayuda en el invierno, porque por muy económicas que fueran las recetas, muchas no podían aplicarlas. La señora Leo, como la llaman los aldeanos, pensó que si les enseñaba a las mujeres a tejer en el telar, podrían vender su artesanía. Pero el tejido no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, se llegó a un importante descubrimiento. Un día, una de las mujeres trajo un trabajo a telar. Estaba bastante mal hecho. Al verme desconsolada, me dijo, le bordo algo. Cualquier cosa, le dije, pensando que ya no tenía remedio. Bordó unas flores que las hallé tan primitivas. Y pensé, pero si esta mujer es una pintora ingenua. Ella dijo que tenía una idea. Le dijo, trajo un lápiz y una hoja de papel, le dijo que cada una hiciera un dibujo. Les dije a las mujeres que me trajeran un dibujo hecho por ellas mismas en la próxima sesión. Allá llegaron dos grupos, uno muy entusiasmado y el otro medio alicaído. Las que venían entusiasmadas habían copiado de revistas y esas las descarté al instante. Y a ella no le gustó eso. Entonces, me gustó lo otro que no tenía nada que ver con el dibujo bonito. Las que habían hecho el dibujo ellas mismas eran de una ingenuidad, de un candor increíble, sin perspectiva, los dibujos distorsionados. Yo pensé, ¿cómo pueden ser tan candorosas? Esto es un tesoro. Pueden tal vez hacerlo en témpera. La señora Leo partió a Santiago a comprar témpera para que las mujeres comenzaran a pintar. Pero camino a la tienda, algo la hizo detenerse. Pasando un día por una... donde venden lana, vio diferentes colores, tan lindos los colores. Y dije, bueno, esto sería mucho más apropiado para ellas porque están acostumbradas a una aguja, por lo menos. Y a lo mejor les gusta dibujar con lanas. Ella nos trajo a nosotros, nos regaló la lana, la aguja y la tela para trabajar. Dijo ella, van a tener que poner mucho de su parte ustedes. Los tapices no aparecieron de la noche a la mañana. Quedaba por delante mucho trabajo y algo de experimentación. La señora Leo dijo, la voy a llevar al campo para que vean el colorido de las flores. Y tomó una flor
la cortó, vean los colores, vean qué maravilla es. Cada una tomaba una flor y se iba fijando los colores que tenía cada flor distinta. Y así fuimos aprendiendo, porque nosotros no sabíamos en colores. Al principio, pocas tuvieron fe. Incluso cuando pensamos hacer los paños, tenían tampoco yo decía, nos resultará o no. Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un macetero con flores. Los niños se reían de los curiosos dibujos de sus madres. Los esposos se quejaban de que nadie remendaba su ropa. Algunos de ellos aún se quejan. Eso sí que yo me le enojo en la noche. Porque es como la una, la dos. Y ahí le digo, no, pues le digo, te le cuesta mucho la vista, hay que dormir. Ahí le cuesta la luz. Pero las mujeres siguieron con su labor, motivadas por un hecho muy simple. Alguien creía en ellas. La señora Leonor es tan buena que Dios la ayuda, entonces. Por eso que nosotros también nos ayudamos, como ella nos ayuda. A mí me gusta que pruebe varios colores. Poco a poco, la magia comenzó a extender su red y se encendió la llama creativa. Las mujeres desarrollaron sus propios estilos. Empezaron a aparecer telas originales, llenas de vida y color. Habían nacido las bordadoras de Isla Negra. En 1969 se hizo la primera exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esto fue para ellas un mundo nuevo. Hubo mucha gente, les gustó mucho a la gente. Nos felicitaron mucho. Y se vendieron todas las telas. Desde entonces, se han efectuado exposiciones en París, Londres, Sao Paulo, Tokio, Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos. Hoy, Rosa Santander gana más dinero de la venta de un tapiz que por varios meses de trabajo doméstico. El mayor poder adquisitivo de las mujeres y su fama les ha merecido el respeto de su comunidad y, sobre todo, de sus esposos. Me siento satisfecho por lo que ha hecho ella en cuanto a los bordados. La gente tampoco dudaba un poco que iba a resultar, que eso iba a servir algo poco menos a poner en los pies, ¿eh? Que al final salió algo muy grande. Ellas no han cambiado en lo más mínimo. Lo que ha cambiado es el trato de la gente con ellas. Sus hijos y hijas, sobre todo la generación nueva, tiene más respeto por una madre que quien los intelectuales de Santiago la consideran una artista. A muchos isleños les gusta viajar al puerto cercano de San Antonio a comprar pescado y mariscos. ¿Está fresca esta? Las hermanas Inés y Tato Díaz dicen que desde que comenzaron a tener éxito en la venta de sus tapices, han podido alimentar mejor a sus familias. En Isla Negra se construyen nuevas casas. El hijo de Leontina Vega y otros niños van hoy a la escuela secundaria. Y otros han podido partir a Santiago a estudiar carreras técnicas. Pero la magia ha tendido su red por otros caminos. El antiguo pueblo de Cartagena queda a unas pocas millas de Isla Negra. El bordado ha permitido a Mercedes Espinosa revivir los viejos tiempos de su juventud. Mercedes viaja a menudo a Cartagena a comprar mariscos. Hace años, cabalgaba hasta aquí a vender sus hortalizas. Las coloridas casas y la plácida bahía son hoy una gran inspiración. Ella es una de las pocas mujeres que recuerda las antiguas costumbres. La fiesta de San Pedro en el puerto de San Antonio y la celebración de la trilla. Que antes no había, no como cortan ahora, con máquina, se cegaba. Y la trilla era bien celebrada.
Allá en la casa celebraban como 2 semanas las trillas. Su chuico de chicha, harta empanada y harto asado. Póngale ahí nomás y cueca. María Luisa Álvarez y sus hijas hacen pan en este antiguo horno de barro. María Luisa dice que el bordado le ha enseñado el amor a las formas y a los colores. Ella y su familia viven a pocas cuadras del mar, pero dice que prefiere quedarse cerca de sus nietos y de sus animales domésticos. Sus temas preferidos son las flores y las gallinas. Muchas veces las dibuja gordas y listas para ser transformadas en cazuela, una típica sopa chilena. Me fijo siempre en las flores, el pasto, los árboles, como es un palo seco, un palo verde. Muy distinto. Los zapallos. Hay un tiempo que el zapallo es verde, otro tiempo que es bien amarillo. Se le voy a poner verde. No. Las patas puede tener verde. Porque hay gallinas que tienen patas verdes. Hay una gallina por ahí chiquitita que tiene las patas igual que un lagarto. Igual, igual. Para Teresa Ureta, el bordado es una forma de comunión con Dios y la naturaleza. Ella se siente contenta. Hace algunos años encontró a Zurita. La pareja cuida una casa campestre y cultiva hortalizas. Mientras atiende sus quehaceres, Teresa conversa con Dios. Le agradece por todo lo que le ha dado y medita sobre su próximo tapiz. Estos atardeceres brillantes y místicos le han traído fama, pero los tapices de motivos religiosos como este, Cristo de Mayo, son los que ella dice le dan más alegría. Los tapices ayudan a que Teresa siempre tenga qué comer y también le alimentan un gran amor. Siento una satisfacción de esto, lo que estoy haciendo, lo que yo vi, lo estoy realizando en el paño. Una satisfacción, un cariño, un gusto. A medida que uno va bordando y matizando los colores, se ve una cosa que está realzando, como que tiene vida. Eso le da mucho gusto a uno. Se concentra y al mismo tiempo siento un calor que me sube. Tengo que dejarlo porque me desespera, por eso es que dejo de bordar. Sus tapices, Francisca Yanca se escapa a un maravilloso mundo de fantasía oceánica. Francisca se crió oyendo el sonido del oleaje y sus primeros recuerdos son de su madre sumergiéndose en la espuma para recoger mariscos. Todo lo que Francisca ve queda dibujado en sus tapices. Nadan cangrejos y pescados, vuelan pelícanos y sobre botes a remo se balancean voluminosas gaviotas. Otros animales marinos, los misteriosos pulpos y las ballenas, son parte de su mundo de fantasía. El dinero que recibe Francesca de sus tapices es un complemento a su ingreso como cocinera en una escuela. Pero ella dice que el bordado ha dado un sentido especial a su vida. O sea que yo llego cansada a la casa, como que me relajo yo cuando tomo el paño para bordar. Ya no me siento tan cansada. Elsa Araya dice que el bordado le ha llenado un rincón del alma que siempre tuvo vacío. Hace 30 años, Elsa llegó a Isla Negra y se encariñó tanto con el lugar y con quien es hoy su esposo, que decidió quedarse para siempre. Sus tapices reflejan su niñez en Sewell, un pueblo minero situado en lo alto de la cordillera de los Andes. Nieve blanca, coloridos esquiadores y enormes cóndores, el ave nacional de Chile, son su sello. Elsa nunca ha podido conservar uno de sus tapices. Lo mismo ha ocurrido con las otras bordadoras. Pone tanto amor en sus puntadas que le cuesta vender una tela.
Gaby que entregó una tela, es algo muy grande mío, me saca algo mío que me lleva. Siempre me pasa eso, no sé por qué, pero me duele cuando me la llevan. Creo que soy una de las enamoradas de esto. Al terminar sus quehaceres, muchas bordadoras escapan al bosque a pasar juntas una tarde campestre. Ahí bordan, mientras toman mate y meriendan. En estas ocasiones suelen hablar de lo que significa para ellas Isla Negra y cómo sienten que no pueden alejarse del lugar por un solo día. En realidad este lugar es muy bonito. Es distinto a todo el litoral de por aquí. Esta parte de Isla Negra. No sé si será alguna magia que tiene, pero es muy bonito. El mar, sobre todo, tan agitado, ese mar agitado que tiene tan lindo. Para Adela Ayala, los tapices son un lazo con la vida misma. Famosa por sus tapices bordados de maravillas, Adela tiene prisa por terminar este tapiz. Según su familia, los doctores le daban solo algunas semanas más de vida. Adela dice que bordar la distrae de su tristeza de no poder ir a la Casa de las Lanas, donde las mujeres se reúnen semanalmente a conversar y buscar materiales. Adela no tuvo tiempo para terminar su último tapiz. No es la primera de las bordadoras en ser enterrada aquí, en el cementerio de Totoral. No quieren terminarla ustedes, ¿no? Pero la hija de Adela llevó su tapiz a la Casa de las Lanas. Yo quería pedir permiso a usted para dejarla tal cual como estaba, o sea, como ella la dejó. Mira. Sin hacer absolutamente nada. Me parece muy bien. Adela y las otras bordadoras se han llevado consigo no solo los recuerdos de viejas costumbres en Chile, sino también una visión del mundo que las jóvenes ya no comparten. Por ironía, el mayor bienestar proveniente de la venta de tapices podría significar que con la generación actual llegara a su fin este bello arte ingenuo. Las mujeres jóvenes tienen más educación y otras inquietudes. Muchas han comenzado a partir a Santiago en busca de nuevos horizontes. Han aprendido a vivir a un ritmo más acelerado. Los tapices nacen y se desarrollan con lentitud. Toman meses, a veces hasta un año en completar. Muchas jóvenes se han unido al grupo de bordadoras, pero reconocen que carecen de la paciencia y dedicación de sus madres. Las que tienen más edad, más tiempo en esto, tienen más ideas, son más originales. Uno como que al principio tiende a copiar un poquito. No, las más jóvenes no se interesan por bordar, ellas tienen otros intereses. Pero las bordadoras de mayor edad tienen inquietudes propias. Ella dice, la señora Leonor, mire, aprenda, y un año más no voy a estar. Entonces ya vamos aprendiendo los colores. Si en caso que la señora Leonor no quisiera o no pudiera venir a ayudarnos, yo creo que ya, por lo menos yo, me retiraría. Chita, cuando ponga la foto, ¿eh? Ya. ¿Chita? ¡Chita! Pero su mentora dice que ella cree que el grupo puede seguir adelante por su cuenta. Las mujeres tienen un directorio elegido por ellas mismas. Tienen una cuenta común en el banco. Es
en realidad una especie de cooperativa, porque dejan siempre un poco para lanas y la juntan en una pieza y ahí sacan sus colores. Sin embargo, ¿podrá perdurar este bello e ingenuo arte a pesar de los inevitables cambios del tiempo? Tenemos dos o tres de bordadoras jóvenes que todavía siguen con esa misma ingenuidad de concepción. Yo veo que según sigue el flujo del que ahora llaman desarrollo, pero que es la educación y la comunicación, va a tener que desaparecer. Mientras tanto, en esta pequeña aldea, anidada entre un agitado mar y un plácido campo, la vida continúa como antes y siguen enhebrándose coloridos sueños de lana mágica. Entre las bordadoras hay mujeres como Francisca Yanka que no temen al futuro y se atreven a soñar. Francisca anhela que su pequeña nieta sea bordadora. Cromáticas artesanas de la lana, paisajistas intuitivas de la vida, isleñas recolectoras del color, que hacen la vida como hacen su labor. Clava la aguja, tira la hebra, bordadoras de Isla Negra. Clava la aguja en la blanca tela, borda colores con los que sueñas. Siembra puntada sobre la falda, mientras te cae el sol en la espalda. Borda la tierra, borda la mar, para ganarte el honrado pan. Doña Leonor trae lana y esperanza, porque estas manos morenas no descansan. Tardes de otoño,